sacan su interfaz o su cable. Número dos. Dos, interfaz. Número tres. Saco la computadora. Esta quizás está pesada como la que llevamos a la luna, pero esta tiene mucha más capacidad. Tres. Computadora personal en español, en inglés, PC. Profusamente cableada. Perennemente compleja. Déjenme traer un voy a ser más prácticos. ¡Ay! ¡Perdón! Te acabo de hacer la rodilla. Vale, suar. Saco la computadora. Ya que saqué la computadora, bueno, esa la tengo con clave. Déjame hacer chiquito esto. Conecto. La cámara a la computadora por el puerto correspondiente. Actualmente es el USB. Cuatro. Conectar dispositivo. Conectar PC y cámara. Ya que está conectada, lo que sigue es descargo el video. Cuatro. Bien. Ya que está descargado el video, abrir dispositivo. Bueno, estamos abriendo el dispositivo. Acá está la carpeta. La carpeta correspondiente. Déjame ver si tengo por aquí algún archivo de video, porque creo que los últimos los borré por problemas de capacidad de memoria. Si la memoria siempre es limitada, no es. De hecho aquí por la marca del dispositivo me está abriendo un programa en particular que es el iTunes, pero no lo voy a usar. Entonces no voy a usar el iTunes. Lo que voy a hacer es buscar el archivo de video. Aquí tengo uno. Aquí tengo un archivo de video, ya lo encontré. Ahí veo que efectivamente es un archivo de video. Es una persona nadando en una alberca. ¿Sí lo ven? Pero me lo abrió con el programa de visualizador de video de Windows, porque tengo un sistema operativo de Windows. Les digo que es una PC, ¿sí? Perennemente compleja, no es una de otra marca, no es sistema operativo Linux, no es OS de Apple, etc. Lo que sigue es que ahora paso el archivo de video a mi computadora, descargo la computadora. Ahí está.
ya puedo yo desconectar el terminal de verificar, aquí está, archivo ya en el tapiz, ahí está, bien. Pero se sigue abriendo por default con el programa de, ¿cómo se llama? De Windows. El productor de Windows Media. Ese, Windows Media. ¿Bien? Ok, ahí está. Ya no necesito tener conectada la cámara, el teléfono. Loquito. Sí, estoy loquito. Ahora lo que hago es abrirlo. Con otro programa, y en el caso de PC lo hago con el botón derecho, en el comando de Apple es diferente, y lo abro con el QuickTime Player. Pues una vez descargado, siempre hay que verificar. Con cualquier visualizador. Con el que esté por default. Ahora, el 7 les digo, es entonces abrir con QuickTime. De hecho, no lo tengo como default en esta, por eso me pregunta, dice, ¿alguno de los tipos de archivos de la balada? Le digo que no. Lo que quiero es simplemente que lo abra. Y no quemar a todos los archivos con este. Ahí está. Está muy grande. Le voy a cambiar la visualización al 50% y aún así queda grande. Lo amplio acá en la pantalla. Ahí está abierto ya el video. No está corriendo porque no le he dado play. Si le doy play, se va a mover igual como lo vi en el otro. Ven, se mueve el agua, ahí viene la persona nadando, está viendo el video. Me reproduce el formato. Es en este caso, por el dispositivo que usé, es un punto .mov. Bueno, ¿y cómo le hago para medir? Aquí el detalle es que medí, el video lo tomé de frente. Aún así yo podría, sabiendo que hay una perspectiva, poner una escala. Y podría yo estar midiendo el desplazamiento de la persona nadando hacia la cámara. Bueno, la forma de hacerlo es... Cuando lo vean ustedes, van a ver aquí la marca del tiempo a la izquierda de la pantalla y el marcador de tiempo sobre el video recorriendo hacia la derecha. Si en lugar de darle play uso las flechas de la cámara, del teclado, vemos si alcanzan a percibir cómo se mueve. Cuando le doy hacia un lado, se mueve, bueno, se ve como si se moviera cuadro a cuadro. De hecho, se mueve cuadro a cuadro el video. Y me está marcando, de hecho, el tiempo. Ya llegué a 2 segundos, me voy a regresar. Simplemente marcando con la flecha opuesta. ¿Bien? Entonces yo puedo saber, por ejemplo, me voy a regresar hasta el principio, puedo regresar aquí con el cursor. Estoy en el cero y puedo saber cuántos cuadros tardan para que llegue al primer segundo. Está en 0 segundos el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Son 30 cuadros por segundo en este caso con esta cámara. La de este aparato varía el número de cuadros o fotogramas por unidad de tiempo, es decir, por segundo, de dispositivo a dispositivo. Ya se ha vuelto casi un estándar que las cámaras digitales toman 30 fotogramas en un segundo. Entonces, el tiempo entre fotograma y fotograma es un trigésimo de segundo. Un trigésimo de segundo. Entonces, ya tengo una escala para mi variable de tiempo. Lo que me falta es una escala de posición. En el caso del video que hicimos la clase pasada, yo puse una escala cada 50 centímetros. Y a través de esa me desplacé porque era un objeto relativamente grande. O sea, mi cuerpo, mi perfil. Bueno, no es tan grande, ¿verdad?
bastante pequeña, ¿no? Bien, entonces, ¿ya quedó más claro? De esa manera podemos tener tiempo, está aquí en la pantalla, cada movimiento, cada cuadro es un fotograma separado del anterior por tiempo en un trigésimo segundo. Entonces, ¿cómo haría yo la escala en la tabla? ¿Cuál sería mi escala real? Veamos, le voy a poner X, pues, le voy a poner tiempo. Tiempo sería en segundos 0.0. Luego sería, aquí lo voy a poner por lo pronto en notación fraccionaria, un trigésimo, luego pues, dos trigésimos, tres trigésimos, cuatro trigésimos, o lo pueden poner en decimal, ustedes deciden. Y voy a tener, una vez entrenada mi escala de posición, X, vamos a poner la posición en el espacio, podría ser en centímetros tal vez, o en metros, dependiendo de qué tanto cambie la posición en el espacio del objeto. Vamos a poner en centímetros. Tal vez empiece en el origen, posición 0. Aquí sería posición, vamos a poner 1, 2, 3, 4, pero esto sería si se está moviendo un centímetro en un trigésimo, dos centímetros en tres trigésimos, etcétera, etcétera. Vamos a repetir el experimento, pero no con una persona, sino con una pelota. Y la idea es ver, número uno, hay relación entre el cambio de posición del objeto y el tiempo. Y así las cosas cambian en el tiempo. La siguiente pregunta es, ¿hay relación entre posición y el tiempo? Fue la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo es la relación? En otras palabras, ¿cómo es la función? ¿Cuál es la forma de la gráfica? ¿Cuál es la forma de la función? Vamos a tratar de hacer el experimento ahora con la pelota. ¿Es una pelota de squash? No es cierto, no es una pelota de squash, es una pelota dura. Para jugar squash. Bien, es diferente. Es como si me das un vaso de agua, solo que está de hielo. Agua sólida. Será un vaso con agua. Ahí tú saquen las preposiciones. Entonces, saquen los que tengan cámara y los que no, no la saquen. Y de preferencia, hay que tratar de ponerse perpendiculares al plano o al eje de desplazamiento. O sea, los que están hasta acá, ¿no? No hay problema. Las bancas, problema, es que estorban, pero no hay problema. Háganse para allá. Acomúdense aquí en el centro. Júntense. Pueden estar a diferentes alturas, así, porque no hay mucho problema porque la flor se va a desplazar sobre esta línea aparentemente recta. En realidad, cuando la vemos, no está tan recta. Aquí tiene, por eso se estaba cayendo. ¿Bien? Muy bien, ahí hay lugar, ¿sí? Como dicen en las fiestas, cerrando la puerta, todo es cama. ¿Ya están listos? Vamos a ver si sale, porque hay un día. Es muy simple el experimento, hay dos variables nada más: una variable dependiente, una variable independiente. La variable independiente es el tiempo. Y ese es muy simple, ¿eh? La variable dependiente, la posición, esta es una línea recta, no es nada complejo. Es un sistema, un fenómeno de dos variables. ¿Qué tan complejo puede ser? ¿Qué tan reproducible puede ser sin matarse? ¿Listos? Voy a contar hasta cero y entonces empiezan a grabar, ¿correcto? 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Corten. Vamos a hacerlo tres veces. Por triplicado decimos en ciencia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Corten. Salió un poco diferente. La tercera. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Corten. Vi que moviste tu cámara. Sí. No hay problema porque lo que nos interesa es la posición de la pelota y la en el eje de movimiento. O sea, lo que me interesa es saber en qué posición está. Podrían mover la cámara, quizás seguir, sin perder la escala total. Aunque lo más recomendable es no mover la cámara, todavía no saben todavía, porque vamos a comparar con otro movimiento que sería perpendicular a este. Este fue un movimiento sobre el horizonte, horizontal. Luego podríamos detenernos a preguntar por qué se movió la pelota, o por qué se movió diferente. Eso sería la respuesta a la pregunta de cómo es la relación, cómo es el cambio de posición en función del tiempo o cómo es el movimiento. Este fue un movimiento horizontal. Vamos a probar finalmente cómo es un movimiento vertical. ¿Será igual? ¿Listos? Aquí tenemos otra escala. El cero está vertical. ¿Listo? Los 10 centímetros. Ah, ok. El cero está en la orilla inferior de la montura de pizarra. O sea, donde termina el soporte de pantalla. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Corten. Vamos a hacerlo también tres veces. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Corten. Y va la última. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Corten. Van a bajar los seis videos y van a hacer este proceso. Para obtener seis tablitas de estas. Las seis tablas de hoy las van a graficar en papel milimétrico. Y para terminar el día de hoy, estos son fenómenos simples. También ya, pues que de bueno, que el curso es de matemáticas, no de física. No, PN. La física se funda cuando. La física moderna. No la de Aristóteles, se funda cuando empezamos a usar las matemáticas para describir a la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza y cómo se comporta la naturaleza? De hecho, como mencioné hace rato, por eso Newton se vio la necesidad de mejorar las herramientas matemáticas e inventó el cálculo. Al mismo tiempo que por otros motivos, Leibniz llegó a al mismo desarrollo. Bien. Aquí lo que podemos describir es, hay relación entre el lugar que ocupa en el espacio una pelota y el tiempo, ya sea que vemos que cambia su posición respecto al horizonte o cambia su posición respecto a la vertical. Pero es una pelota. Y a menos que, descubrió Newton, algo intervenga en el estado de la pelota va a quedarse ahí. Y descubrió la ley de la inercia. Los objetos en el mundo tienden a permanecer en su estado de reposo a menos que algo intervenga en ellas. Una fuerza, se llama. Por cierto, el concepto de fuerza, o la palabra fuerza ya la había usado Aristóteles también. También
Un objeto va a permanecer en su estado de movimiento a menos que una fuerza intervenga en ello. Lo interesante es que pudo medir las fuerzas, a diferencia de las fuerzas del más allá, y las cuales luego dicen, no, estas no son medibles, entonces no creo que existan, o hay poca evidencia de su existencia. Esos objetos son, diríamos, inanimados. Son, esto no es un ser vivo, es una pelota, a menos que la animemos. Bueno, es un poco de animación. No, la convertimos en caricatura, vamos a decir, personaje animado. Nosotros el otro día preguntando, alguien preguntaba a una chica, oye, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué carrera quieres estudiar? Animación, y dice, ah, no, está muy, qué padre carrera, sí, en los hoteles se requieren mucho para los huéspedes. No, ese tipo de animación, no. Se refería al dibujo animado. Así se llama la carrera, no sé. Animation. Es diferente a cheerleader. Bien. Bueno, entonces, la pregunta que originalmente planteamos, no, trajimos a colación, que se planteó en el grupo de Facebook, fue: ¿dónde encuentro esos datos? Acá. Vamos rápidamente con la tabla de datos de crecimiento de embriones. Crecimiento embrionario en humanos. Esa creo que ya la escribimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Ya la graficaron? ¿Alguien la graficó? ¿Qué es lo que observas? Quítame los datos nada más para tenerlos recordados. Tenemos el tiempo en semanas. Esa es la variable independiente. Y la variable dependiente decíamos que es la masa en gramos. Decíamos que en física es masa, en pediatría es peso. Ok. Y tenemos, quiero poner yo los datos, voy a poner yo los datos, ya los tengo aquí. Afortunadamente, tú me vas a decir qué fue lo que encontraste cuando hiciste la gráfica. Entonces empezamos con 12 semanas, corrígeme si me equivoco, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40 semanas, ¿sí? Y la masa primera es 6, luego es 60, luego de 200, se considera un poco chueco, 420, por eso es bueno usar este papel, no solamente rayado, sino más bien cuadriculado, para más hacer las gráficas. Le pido perdón a la tabla. 420, 1500, 2000, luego 3000 y 3500. ¿Cuál es? Yo intenté dibujarla, ¿se acuerdan? Que tuve que irme al piso de arriba para poder seguir dibujándola. Pero, ¿pudiste dibujar en tu papel milimétrico? Trataste. ¿Qué fue lo que encontraste? A ver, pasa el pizarrón y trázala aproximadamente en este sistema cartesiano que dibujé yo aquí, que sería la masa contra el tiempo. A ver, pásame, por favor. Este X pasa por allá. Para que veamos en términos generales cuál es la forma de la relación o función. Si los números salen aproximados. Sí, se desbarata muy fácilmente. Ok. Bien, me gusta cómo lo dice. Primera observación: cuando trabaja unos datos reales,
sobre todo en fenómenos biológicos, ocasionalmente sucede que uno no empieza en el origen. No estamos empezando en el origen porque no podemos medir menos de 6 gramos en un embrión. O cuesta mucho trabajo, es muy difícil, no podemos tener el dato. Entonces, de entrada, en nuestro punto 0,0, este está separado. Y dibujamos la gráfica con un segmentado, cortado. Y empezamos con el valor más cercano. En tiempo sería aquí 12 semanas, o 10 vamos a decir. A partir de 10 empezamos la escala. Correcto, tampoco empecé en 0 gramos. Por lo tanto, también esta escala debe estar cortada. Es lo más apropiado, lo más correcto cuando uno no parte del origen al representar datos en una gráfica, datos reales. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿qué forma tiene? De, digamos que de una S. Tiene forma de S. Bueno, no así. Hay un pequeño detalle. Vimos la definición que una función debe, en una función debe haber un valor de Y para cada valor de X. Si esta S la pusiera yo en un sistema cartesiano, ¿qué sucede? Para un valor de X, ¿cuántos valores de Y tengo? Para este valor de X tengo este valor de Y. Para este valor de X tengo este y este valor de Y. Tengo dos valores de Y. Entonces, esto no es función o no es una función. Una función es una función si y solo si para cada X hay una Y. Si para una X hay más de una Y, no es una función. Es un gráfico matemático. Es una ecuación matemática, pero no es una función. Entonces, todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. Por ejemplo, yo puedo definir la ecuación de un círculo para una X, tengo una Y. Para esta otra X, tengo otro valor de Y que es el mismo. Pero para este valor de X, tengo este y este valor de Y. La ecuación de un círculo no es una función. La ecuación de una elipse no es una función. La ecuación de esta S o sigmo idea sí es una función. De esta no lo es. Entonces ya nos vamos acercando a una definición más clara de que sí es una función y que no es una función. Perdón, no sé, ¿qué es el 1 a 1? 1 a 1. Por definición, llámenme arbitrario. Es más, yo no lo dije. Ya cuando llegué, así estaba. Yo no lo inventé. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo qué sí es una función y qué no es una función. Y hay diferentes formas que pueden tomar las relaciones de manera gráfica en lo que es una función. Siempre ayuda el dibujar la gráfica de la ecuación para poder tener más claro si una ecuación es o no una función. Y esto lo vamos a seguir viendo la próxima clase, el próximo miércoles, en esta semana, que fue un pedazo de semana porque nos volaron 2 días. Bueno, en el caso de matemáticas fue afortunadamente nada más uno, pero vamos a aprovecharlo. Además, todavía hay algunos chicos que creo que tienen todavía líos allá en los sistemas escolares. Ahorita que venía para acá estaba la fila con forma de sigmoidea. Veo que falta gente y para no afectar, pero tampoco atrasarnos, vamos a redondear este viernes
¿cuántos tipos de funciones, realmente funciones, podemos tener sin violar este principio? Ya vimos que estas tipos de ecuaciones, las de círculos, elipses, tal vez parábolas, dependiendo de qué posición tengan, pueden ser o no funciones. Y eso lo vamos a revisar el próximo día.